Se plantea al Gobierno de Asturias realizar las actuaciones necesarias para poner punto y final a las aspiraciones por parte de diversas empresas auríferas de explotar la mina de Salave y garantizar así la actividad de ganadería sostenible y actividades agroecológicas que se realizan en la zona. Gracias. Señora Rodríguez, buenos días. Mire, permítame que le diga en relación con la pregunta, de una forma totalmente constructiva y proactiva. Este Gobierno en ningún caso prejuzga actividades, sino que las evalúa y las evalúa no caprichosa subjetivamente, sino siguiendo la normativa legal vigente. Es importante que sepan que este Gobierno no se dedica a prejuzgar, sino que lo que tiene como cometido es evaluar de acuerdo con los parámetros que fija la normativa legal vigente. Por tanto, entenderá que le diga también que este Gobierno tampoco prohíbe a priori ni pone punto final a nada, sino que se ocupa de hacer un análisis detallado, un análisis exhaustivo y un procedimiento y desarrollar un procedimiento administrativo que entendemos que en este caso, como en otros, deberá ser impecable. Y por otro lado, entenderá también que este Gobierno y esta Consejería de Industria promueve el desarrollo de proyectos que sean generadores de empleo y, como hemos dicho en numerosas ocasiones, por activa y por pasiva, sin tolerar, sin permitir que exista una depredación social o medioambiental. En relación con esta declaración de intenciones, cualquier proyecto minero, y este que hoy nos cita no es una excepción, está sometido a una rigurosa regulación ambiental. Hay un nuevo marco de una minería sostenible, sustentada en estándares europeos, una minería que se entiende que tiene que ser respetuosa con el medio ambiente y, por tanto, compatible, como no puede ser de otra manera, con la explotación de otros recursos naturales y con el desarrollo de otras actividades que existan en el territorio. Muchas gracias. En fin, varias cuestiones que ha apuntado usted. Mire, las minas auríferas son las más contaminantes del planeta y no hay ninguna experiencia en todo el planeta, no le estoy hablando de Asturias ni de Europa, sino en todo el planeta, de una mina aurífera que no sea contaminante. Usted habla de puestos de trabajo, yo le voy a decir, lo comido por lo servido, ¿realmente compensa la creación de esos puestos de trabajo, que habría que ver qué puestos de trabajo son? Ya le digo yo que fundamentalmente puestos de trabajo mal pagados y probablemente de personas que ni siquiera sean de la zona, y eso le compensa a ustedes destruir los puestos de trabajo que crea la pesca, que crea la marisquería, que crea la ganadería, que crea el turismo sostenible o que crea la hostelería. Yo no sé si han hecho ustedes el cómputo de qué supondría la mina de Salave en cuestión de puestos de trabajo. Mire, lo que le pedimos a este Gobierno es sinceridad y honestidad, que es lo mínimo que le debemos a los y a las votantes. Si ustedes están a favor de la mina de Salave, díganlo. Pero díganlo alto y claro, porque marear la perdiz, francamente, le está suponiendo bastante dolor a los vecinos y vecinas de la zona que llevan décadas manifestándose en contra de este proyecto. Digan claramente que están ustedes a favor de la mina de Salave y den ustedes cifras concretas de cuáles van a ser el número de puestos de trabajo y la calidad de esos puestos de trabajo, a ver qué les dicen los vecinos y vecinas de la zona y a ver qué les decimos el resto de las personas del occidente. Tienen ustedes la posibilidad, yo entiendo lo que nos acaba de decir aquí, ustedes tienen la obligación de exponer a trámite o de realizar el trámite de una solicitud de un yacimiento como es Salave, pero también ustedes tienen en su mano la posibilidad de paralizar esto. Y mañana les vamos a traer una propuesta, para que esto se pueda paralizar. Y ahí vamos a ver cuáles son las intenciones reales del Gobierno, que independientemente de esta cuestión, señor consejero, de que estemos hablando de la mina de Salave, vamos a ver cuál es la honestidad con la que les hablamos a los votantes y a las votantes, a ver si realmente somos capaces de decirles lo que pensamos, porque en todo esto hay una nebulosa que ya empieza a ser bastante cansina y que tiene que ver con orientaciones directas que se hacen desde el Gobierno. Ustedes dicen una cosa y la contraria, intentan quedar bien siempre con todo el mundo y no son capaces de decir las cosas de manera abierta. Señor consejero, a usted a lo mejor no le importa tanto como a mí o como algunas personas que están en este Parlamento, pero le aseguro que estamos muy preocupados y preocupadas por lo que está pasando por el occidente. Ustedes quieren dividir Asturias en dos, se lo he dicho en varias ocasiones y se lo voy a repetir. Los únicos proyectos industriales que tienen ustedes para Asturias pasan por destruir el patrimonio natural del occidente asturiano. Eólicos, mina de Salave, entre otros muchos ejemplos. Y ya no le voy a hablar de los eucaliptos y de estas energías que ustedes venden como verdes, pero que vienen después de un grave sufrimiento del entorno. Y si usted tiene algún dato que diga lo contrario, explíquenos aquí hoy, aquí en esta pregunta, cuáles son los proyectos industriales fuera de lo que tienen ustedes pensado para el occidente, que tienen para Asturias, pero proyectos industriales. ¿Por qué hay esa necesidad de explotar los recursos que tenemos en el occidente? ¿Por qué creen ustedes que esa va a ser la manera
de compensar a toda Asturias. Mire, la gente en Occidente tiene muy claro qué es lo que están haciendo los alcaldes y las alcaldesas. Y evidentemente llegó el momento, señor consejero, porque la legislatura se termina y las personas vamos a seguir en lucha, pero queremos claridad. Llegó el momento de decir con honestidad qué planes tienen ustedes, qué va a pasar con esta mina y si mañana van a demostrar aquí que están a favor o en contra. Si ustedes declaran ese espacio como espacio protegido, sabe bien usted, lo sabe bien que es consejero, que pueden ustedes establecer cuáles son las actividades que se pueden realizar en la zona. Y esto, señor consejero, y con esto finalizo, es única y exclusivamente una cuestión de voluntad política y de ideología política. La ideología política de este grupo parlamentario es estar al lado de los ciudadanos y ciudadanas del Occidente, es proteger el Occidente, es ver que los recursos del Occidente van a crear empleo, pero en otro sentido completamente distinto, y nuestra obligación es fundamentalmente ir de frente y, sobre todo, decir lo que pensamos sin ningún tipo de ambages. Muchas gracias. Señora Rodríguez, en otras ocasiones y al tenor de otras preguntas he tenido la ocasión de manifestar mi planteamiento. Ya le he dicho que siempre está alejado, y entiendo que es el del Gobierno, alejado de los extremos, de que hay que autorizar cualquier desarrollo, sea eólico, sea minero, porque sí, porque hay un altar económico al que hay que supeditar cualquier impacto medioambiental o social. Esto no estamos de acuerdo, no estamos en ese extremo, pero también nos encontramos con otro tipo de extremos, que son aquellos que dicen que no se haga ningún desarrollo porque no, sin ningún tipo de evaluación, de análisis, de atención a la normativa vigente. Tampoco estamos en ese extremo. Ya le he dicho que nosotros lo que vamos a hacer es un análisis riguroso, una evaluación, y en ese proceso estamos, porque al final lo que tenemos que saber es qué es exactamente lo que ahí se está planteando y cuáles serán sus impactos. Insisto, hay una normativa no solo en materia minera, sino también en materia urbanística y sobre todo en materia medioambiental, que determinará hasta qué punto las pretensiones de esa explotación son compatibles con el resto de usos y determinará cuál es su impacto medioambiental. Mire, este proceso de análisis, de evaluación, de tramitación ya está en marcha. De hecho, desde el pasado 18 de octubre se ha finalizado ya el trámite de información pública y consultas. Por tanto, ahí ya se han incorporado las alegaciones, lo que han tenido a bien expresar todos los ciudadanos, incluso aquellos vecinos y vecinas, le puedo asegurar que ya está incorporado en el expediente, que tienen una oposición frontal al proyecto. En todo caso, todo el trámite ambiental que ha de iniciarse finalizará con una declaración de impacto ambiental. Insisto, técnicos evaluarán toda la información que incluye el expediente y determinarán con arreglo a la normativa legal si es compatible o no con otros parámetros medioambientales de sostenibilidad y cuál es su verdadero impacto. A esa declaración ambiental, a ese análisis, a esa evaluación rigurosa de acuerdo con una ley que es garantista, nos fiamos.